Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Moisés Sánchez, me hice el admin y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Estamos agradecidos con Dios porque nos sigue prestando la oportunidad de seguir viviendo y desde ahí ya es ganancia. Ah, hola para todos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Un saludo a toda la gente de TikTok. Dios bendiga a toda la gente de TikTok. Un saludo a toda la gente de Facebook. También y posteriormente un saludo a toda la gente de YouTube porque va a quedar grabado esta transmisión. Abelada. Saludos desde Guaymas, Sonora. Dios bendiga a toda la gente de Guaymas, Sonora. La pregunta del millón es, ¿está lloviendo por allá o no está lloviendo por allá? Por allá no, por allá no. En aquellos lugares me refiero, no. No piensen mal, no piensen mal. No crean que no es albur. Hola, buenas tardes, noches desde Monterrey, Dios los bendiga, saludos desde Querétaro. El día de hoy vamos a leer la reflexión del día, que hoy, si no me deja mentir, y no me dejan mentir, hoy es 5 de septiembre, ya falta menos para que llegue el grito de independencia. ¡Abuela, para el pinche grito de independencia! ¿Cuál es el pedo, señores? Saludos desde Seattle, Dios te bendiga, que andamos en lancha, ya me imagino que sí. Ahorita está lloviendo en un chingo de lugares, ya me imagino, con los flotis ahorita, ¿verdad? Abuelada. Y yo pienso que la mayoría de nosotros ocupamos flotar, porque muchas personas el día de hoy a lo mejor se les está hundiendo el barco y ocupan un flotis para poder salir de ahí. Abuelada, qué filosófico ando hoy, la neta. ¡Cállate, huevón! Dice, descubrimos que padecemos una enfermedad, no un dilema moral. Estamos gravemente enfermos, pero no éramos irremediablemente malos. Abuelada, no todas las personas del mundo, no somos ni lo más malo del mundo, ni lo más bueno del mundo. Somos personas que hemos cometido errores, que hemos tomado decisiones, desgraciadamente muchos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas, pero que podemos restaurar nuestra vida. Creo que la mayoría de nosotros queremos hacer un cambio rotundo en nuestra vida, en el cual hay una evolución para bien. Queremos sentirnos bien chingados, pues. Eso. Abuelada. Dice, estaba esperando que se conectara para verlo y escucharlo, sus consejos. Muchas gracias, saludos de Toluca, bendiciones, hace mucho frío, qué curado, porque aquí hace un pinche calorón de la chingada. Aquí hace un montón de calor, la neta, y llueve y se pone todavía más húmedo, se pone más caliente, se pone bien zarra, pero bueno. Entonces descubríamos que no éramos ni tan malos ni tan buenos, solamente teníamos una pinche enfermedad que fue apoderándose de nosotros. Para muchos de nosotros, el programa era la solución a un viejo dilema personal. Nos preguntábamos por qué siempre nos sentíamos solos, aún en medio de la gente. ¿Por qué hacíamos tantas locuras autodestructivas? ¿Por qué nos sentíamos tan mal con nosotros mismos tan seguido o tan a menudo? Pero me gusta transportarlo a una forma más fácil de entender. ¿Cómo se ha vuelto tan caótica nuestra vida? Pensábamos que éramos irremediablemente malos o irremediablemente locos. Por lo tanto, fue un enorme alivio saber que padecíamos una enfermedad llamada adicción. Este era el origen de nuestros problemas. Una enfermedad, nos enteramos que podíamos tratarse y cuando la tratábamos empezábamos a recuperarnos. Hoy en día, cuando vemos que reaparece en nuestra vida los síntomas de la enfermedad, no hace falta que nos desesperemos. Después de todo, tenemos una enfermedad que es tratable, no un dilema moral. Podemos estar agradecidos de recuperarnos de la enfermedad aplicando el programa o lo que les ha funcionado a otras personas. Lo curado del programa es que le ha funcionado a otras personas y existen altas posibilidades de que también me funcionen a mí. Y esto está bien curado porque aplica para muchos departamentos o para muchos índoles. Si tú conoces que una persona tiene problemas de adicciones o tiene una vida que es un pinche caos y esa persona se va a la iglesia y hay un cambio en su vida, existen hasta altas posibilidades de que también me funcione a mí. Si tú tienes problemas de sobrepeso o te sientes mal físicamente y has visto que otra persona empezando a caminar, empezando a hacer un deporte, empieza a adelgazar, se empieza a sentir bien, existen altas posibilidades de que también me funcione a mí. Con el programa es similar.
Si a otras personas les ha funcionado, existen altas posibilidades de que también me funcione a mí. Dice, solo por hoy estoy agradecido de tener una enfermedad que es tratable, no un dilema moral. Continuaré el tratamiento de la enfermedad de la adicción practicando el programa. Está bien curado el programa, la neta, porque el programa ya te quita como ese victimismo. Ya no culpas a mamá, a papá, a Dios, a la vida. Y dices, ¿sabes qué? Si yo me metí en este problema, fue por malas decisiones, por curiosidad, por presión de grupo. Pero si hay otra gente que pudo salir siguiendo estos sencillos pasos, este programa, existen muchas posibilidades de que también yo pueda salir de ahí. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a replicar y empezamos a hacer lo que a otras personas les funcionó con la esperanza de que también me funcione a mí. Entonces, el programa es 100% práctico. Tenemos que practicarlo, la neta. Y tenemos que luchar día con día por ser o intentar sacar una mejor versión. Dice Simón, yo empecé con 2 kilos, cero alcohol, agua helada. Me da mucho gusto, compa, que estés evolucionando y que estés pudiendo vencer. Y si te das cuenta, gracias, si te das cuenta, cuando uno deja de consumir, cuando uno empieza a cambiar su vida, no nada más repercute en mí. Repercute en la gente que me rodea, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mis hermanos, en mis padres, en personas que no tienen ni la culpa de la vida que yo he decidido llevar, pero por consecuencia y por lógica los arrastré. Entonces, si yo estoy bien, va a estar bien la gente que me rodea. Si yo cambio, por consecuencia, mi familia va a estar mejor. Si yo ahorro, si yo dejo de vivir una vida de desmadre, una vida de hacer siempre mis pinches huevos y me aprendo a dejarme guiar, pues todo mi entorno va a estar bien. Entonces este rollo es algo colateral. ¿Qué piensas del Bufo Alvarius para las adicciones? No lo conozco. Bufo Alvarius. Abuela, no conozco. No lo conozco, la neta. Y no sé cómo está eso, no sé qué es, entonces no puedo hablar de algo que no conozco. ¿Cómo estás, Carla Curiel? Abuela, el otro día miré un TikTok tuyo y me acordé y dije, tengo un chorro que no miro a la Carlita. Tengo un chorro que no me topo a la Carla, pero mira, ¿dónde te fui a mirar? Aquí en TikTok, me da mucho gusto. Yunuen Alba, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Aji, abuelada? Dice, fuera del tema, me encantan tus videos de YouTube, pero ¿qué significa cuando gritan puente? Abuelada, mucha gente pregunta, ¿qué es el puente cuando gritan en las juntas? Puente es cuando tú hay como ese puente de comprensión con la persona y dices, ay, güey, lo que esa persona vivió, yo también lo viví. Entonces, lo que él está sintiendo, yo también lo he sentido. Y si a él le funcionó, a mí también me puede funcionar. Es como ese puente de comprensión, como cuando dices, ay, güey, como cuando... Un ejemplo, no es que se sube una morra a la tribuna, no es que mi esposo era bien cagazón, mi esposo llegaba, me golpeaba y podía gritar a otra mujer golpeada también, ¡puente! Eso es puente. O cuando dices, no, es que yo pensaba que mi vieja siempre iba a estar conmigo y pues estuvo conmigo un internamiento, 2 internamientos, 3 internamientos, pero al cuarto me dejó. Y no necesariamente se fue con otra persona, sino que me dejó. Y no falta otro pendejo como yo que ahorita allá atrás, ¡puente! A él también lo dejó. Eso es puente. Eso es puente. Así es, te identificas con lo que la otra persona está contando. Y se usa mucho aquí en Sinaloa. Yo pienso que es en todo México. Pero yo he escuchado en otros lugares que dicen, por ahí dale, por ahí dale. ¿Qué otra forma también se usa? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Dice, es el por 2 de la chaviza. Abuelada. Dice, así es, sí, ese es por 2 de la chaviza. Aquí dicen tablas, también se dice tablas. También, cuando en igual de decir puente, también se dice tablas. O sea, estamos a mano. Me pasó lo mismo. Abuelada, yo lo viví. Yo también estoy bien pendejo porque me pasó lo mismo. ¿Cuál es el pedo? Pues me tengo que levantar. Algo así. Sí, es también tablas, dice. Abuelada,
Y pues estamos bien, estamos echándole ganas. La verdad que llovió ahorita aquí en Sinaloa, llovió en Los Mochis, al menos en Los Mochis llovió. Los Mochis ya es una ciudad tan grande y tan metropolitana que llueve por secciones. ¡Cállate, huevón! Pero aunque lo dudes, sí. A veces llueve en un lugar y aquí no llueve, a veces llueve aquí, en el centro no está lloviendo. Pero bueno, la gente que sale, que vive en ciudades grandes, así pasa, que te llama tu mamá y te dice, ¡ay, está cayendo un llovidón! ¡Ayúdame porque se metió el agua! Y tú vives en la misma ciudad y le dices, mamá, pues aquí no está lloviendo, pues aquí se inundó. Aparte que también a veces las mamás son muy escandalosas y son demasiado, ¿cómo se llama?, expresivas. Dice, ¿algún consejo para la ansiedad? Claro que sí, claro que sí. Vitamínate, ejercítate y conoce lo más que puedas de la ansiedad. Métete a YouTube y busca información y aprende a hacer ejercicio de respiración y por X o por Y no bajan tus niveles de ansiedad, ve con un psiquiatra. Vaya con un psiquiatra. No sé qué pinche miedo le tienen al psiquiatra, loco. De todos modos, todo el mundo sabe que tu vida es un caos. Todo el mundo se da cuenta que te peleas, que a veces andas de buen humor, a veces andas de mal humor, a veces andas con el pinche cara de pedo y a veces andas bien sonriente y todavía te dicen, ve con el psiquiatra. No, es que la gente se va a dar cuenta, ya se dio cuenta que estás bien pirata. La gente ya sabe que estás bien pirata, no más falta que te des cuenta tú. ¿Verdad? Como cuando mamá chichotas quiere esconder que el hijo consume sustancias y lo tapa y lo solapa, pero todo el barrio, toda la colonia, toda la cuadra, toda la escuela ya sabe que tiene un pinche monosonso adicto. Pero ¿qué dice la mamá? No, es que no quiero que sepan. Y más cuando la mamá es cristiana. No, hombre, cuando la mamá es cristiana no quiere que nadie sepa. Casi, casi, casi le da dinero para que vaya, compre lo que era y dice aquí lo queda nada más en la casa para que no se dé cuenta el pastor y los hermanos. Cuando todo el mundo ya sabe que tu hijo es un pinche adictote de primera. Me han contado que así pasa. No hay consejos, solo vitaminas y toma valerianas si no eres alérgico a vitaminas. B es muy bueno. Sí, es muy bueno porque, como dice Violeta, te ayuda y va directamente al sistema nervioso central. Entonces, es una. Mira, la ansiedad es algo que está diciendo que algo no está bien, pues. ¿Me explico? O sea, te está diciendo que algo no está bien. Entonces, atiéndanse, no escatimen, no escatimen ni con un médico. Y sí es cierto lo que dice, yo lo digo. A grosso modo, pues, o sea, vitamínense, vayan a correr y traten de ejercitarse y van a liberar niveles de estrés y pues traten de conocer lo más que puedan de la ansiedad, pero si sienten que no pueden dormir, que se ahogan con la comida, que la ansiedad es demasiado fuerte, no duden en ir con un profesional, con un psiquiatra, pero yo creo, pudiéndome equivocar, pero yo creo que la psiquiatría tiene que ir acompañada de la terapia. La verdad. Yo creo que la psiquiatría tiene que ir acompañado de la terapia. Tú puedes ir con un psiquiatra para que te dé medicamento, para que sea precursor de ciertos químicos, pero si no se trata terapéuticamente, es que en sí el medicamento por sí solo no va a ser todo, pues. Pero bueno, vayan, atiéndanse, no escatimen. Y siempre les digo lo mismo. Siempre les digo lo mismo, no escatimen en su salud mental, chingado, hombre. No escatimen, gastan en muchas cosas, gastan en uñas, gastan en tintes, gastan en ropa de marca, gastan en un chingo de cosas. Y les pesa gastar en su salud mental, chingado, hombre. Ya. Ahí andan todas neuróticas, ahí andan todas depresivas. Ay, es que poniendo en el Facebook, es que yo no le encuentro sentido. Y al otro día, me voy a comer el mundo. Y al otro día, otra vez no le encuentro sentido. Bueno, pues, atiéndanse por el amor de Dios, mujeres. Y también hombres. Este güey anda bien sácale puntico de su chingada madre. Dice, admin, a mí no me has de estar hablando. No, 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 nomás el que diga puente. Ahorita dos, tres gente diciendo, puente o tablas, abuelada. Pero bueno,
No, es en serio, sí, 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 atiéndanse, atiéndanse y no escatimen porque vale la pena, vale la pena. Mi cincuentita y este está feo, este está chido. Y con el que estoy grabando con el celular, está más chilo. Abuelada, abuelada, es que es un poco bien curado. Dice, ya para, le deja de hablar de mí. Oye, ya sé, cochar y cochar aliviana. Cochar y cochar aliviana. Pues aunque no lo creas, sí hay muchas mujeres que en la noche cochen y el otro día amanecen de buen humor, pero si el marido no las atiende 1, 2, 3, 5, 10 días, ahí andan todas pinches amargadotas y todas sacadas de onda porque no les cumple el marido. Marido, cumplan por el amor de Dios, hombre, cumplan, cumplan, cumplan. Allá las traen todas... todas quejumbrosas a las mujeres, pues denle también para sus chicles, no pasa nada. Ahí andan de, ¿cómo se llama? Ahí andan de gallo bichi por todos lados, andan quedando bien y andan cumpliendo por todos lados y llegan a su casa y, ay, es que no tengo ganas, ay, es que llegué cansado, cumpla con su doña, hijo de su Pink Floyd, y los días que pueda para que ande contenta de perdida. Abuela. Muchas gracias por el consejo, ya la regañada va de gratis, abuelada. Dice, creo que se trabó aquí en TikTok, no sé por qué. A veces así se pone en TikTok, se pone medio roñoso. Dice, ok, me está pidiendo mi hijo el permiso para ir a jugar fútbol, déjales contesto, ok, cuídate. Cuídate, que vaya a jugar fútbol un ratillo. Pero bueno, es parte del show. Ay, no. Me equivoqué, miré mal. Tú tienes una hora más que yo. Te digo, ando dormida, creo. Ok, una disculpa. Es que me hablaron para agendar una cita y andamos ahí un poquito desfasado con los horarios, porque esta persona está en Estados Unidos y se desfasan un poquito los horarios, pero bueno. A mí un consejo, porque mi pareja para cuando está conmigo deja de trabajar, solo trabaja para su adicción y cuando nos separamos trabaja, excelente, ¿qué tengo que hacer? ¿Podré ser yo el problema? Pues no sé si seas tú el problema, no lo sé. Pero hace rato me hicieron una pregunta que es similar, que creo que aquí está. Aquí está ahorita la respuesta, la cual me preguntó una persona y me dice, oye, Admin, me dice, lo que pasa que mi esposo cuando está conmigo anda mal, está conmigo, se la lleva consumiendo y nada más se aleja de mí. O sea, este güey trabaja, produce y hace pues, cosas buenas. ¿Por qué? Y me preguntó lo mismo, me dice, ¿acaso seré yo la del problema? ¿Acaso yo seré la maldición del pinche monosonso este? ¿Acaso yo seré la maldición y seré la causante de todas sus desgracias? No creo. Para mí, mira, es como si vuelves con una persona que te traicionó, no quiero decir que haya sido así. Vuelves con una persona que te fue infiel. Y tú vas con las mejores intenciones de volver con esa persona y estar bien. Y aparentemente o sientes tú que ya lo perdonaste o que vale la pena seguir intentando con él. Pero sale del trabajo, no llega tarde o llega tarde o la cachas en una mentirita, te va a volver a atormentar otra vez la mente. Y vas a seguir fregándolo y vas a seguir jodiéndole y cada que salga le vas a decir, ya te fuiste con alguien, ya me la volviste a hacer, no creo en ti, vete a la chingada y empezar a ofender y a degradar y humillar. Entonces, es un ambiente que ya está contaminado, igual que en la otra parte. O sea, a lo mejor él trae sus pedos mentales, sus inseguridades, sus celos, sus miedos. Y cuando vuelve contigo, todo ese pinche, toda esa loza se cae encima de él. Es por eso que no puede estar bien contigo. Y si me preguntaras a mí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues yo te dijera, ábrete. Yo te dijera, desafánate. O sea, si no pueden estar bien
y te das cuenta que cada que tú estás con él se pone peor, pues, sorry. O sea, no, 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 no. O vayan a terapia juntos para que puedan descubrir qué es lo que está pasando. O sea, pero pues necesitan los dos poner de su parte. Los dos ocupan poner de su parte. Si no, no funciona esto. Pero bueno, es parte del show. Hey, ¿por qué no se quedó trabada esta cosa? Sácate ese de señora bonita, luego buenos días, que tenga un bendecido día. Abuela, ¿no? Oh, cuando te habla el vato y te dice: hola señora, ¿cómo estás? Yo sé que tiene muchos problemas con su marido, la he estado observando, pero créame, yo soy diferente, yo la voy a hacer feliz. Si acaso usted me diera una oportunidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y empieza a mandarte esos mensajitos de buenos días, Dios te bendiga, ya salió el sol y el sol salió porque tú saliste, si no fuera nublado, te quiere cochar, o sea, no quiere otra cosa, quiere cochar ese güey. Hola, hola. Dice: yo tengo una situación similar. Mi marido ya salió de la clínica de rehabilitación desde mayo y un mes de trabajó muy bien, hasta que la fecha ya muy poco trabaja, no quiere salir, no quiere trabajar, quiere estar solo en la casa. Pues es un huevón el hijo de su chingada madre. Es un huevonazo de primera que no quiere producir o que se medique. Si quiere estar en tu casa porque anda depresivo, porque tiene miedo salir y consumir, pues, y hay la oportunidad, y tú lo puedes ayudar, que se ponga en tratamiento psiquiátrico para ver qué pasa. Porque no es normal, o sea, no es normal, algo no está bien. O sea, algo no está bien neurológicamente. Aparte, pues también la pereza es bien cabrona. O sea, hay mucha gente el día de hoy que no quiere producir. Hay muchas mamás que son omisivas. Hay muchas mamás que se conforman con que su hijo esté ahí junto con ellos. Y no importa que no produzca, y no los dejan que vivan su vida y les cortan las alas porque mi hijo tiene que estar conmigo. ¿Dónde dice que tu hijo tiene que estar contigo? Tampoco dice que se tiene que ir, porque vas a decir: ¿dónde dice que mi hijo, su hijo, que mi hijo se tiene que ir? Pero los hijos son para que vivan su vida. O sea, no puedes estar siempre, o no puedes estar siempre bajo las faldas ahí de mamá chichotas. Y desgraciadamente, el día de hoy hay muchas personas que el día de hoy están bajo las faldas de su mamá. Y mamás posesivas, mamás que piensan que tienen la razón, ahí los quieren mantener. Igual decirle: ¿sabes qué, mijo? Búsquele, sálgale y búsquele. Si se equivoca y comete un error, aquí yo voy a estar para ayudarlo, porque soy su madre, porque soy su madre. Y nunca te voy a dejar. Pero pegas el tiro. Pero comete errores. Pero inténtele. O sea, váyase, ábrese. Intente ser independiente. Si por X o por Y llega a fallar, yo le brinco a paro porque soy tu madre. Pero inténtalo, canijo. O sea, inténtalo. Porque los padres no toda la vida van a estar ahí. Porque a veces los padres piensan que son eternos. A veces los padres piensan que siempre van a estar ahí como para poder ayudarlos y para poder, ay, se van a caer, se van a tropezar y poderlos detener. No se puede. Va a llegar un momento en el cual las fuerzas no te van a dar. O sea, va a llegar un momento en el cual tus años de vida, tus fuerzas ya no te van a dar para poder estarlo sosteniendo siempre. A menos que tenga dinero, pero estás dejando un pinche monosonso que no va a servir para nada, pues. Pero hácelo entender eso, mamá chichotas. Hazle entender eso, mamá chichotas. Y más si mamá chichotas tiene cierto estudio y piensa que se la sabe y se cree la punta de la flecha de la lanza, y lo que yo digo, eso es. ¡Cállese! ¡Cállese! Usted está desfasada. Usted ya está anticuada. Usted ya se quedó en otro tiempo. Ubíquese ahorita. Los hijos los tienes que impulsar para que evolucionen y mejoren. O sea, los tienes que motivar. ¿Sabes qué, mijo? Vaya y se pegas el tiro. Ay, mamá, es que ni un trabajo me gusta. Pues busque uno que le gusta, o empiece en ese trabajo mientras encuentra uno que le gusta. Y el día trabaje, tenga sus horas laborales, y ya que salga del trabajo, busque un trabajo que le guste, pero empiece a producir.
Porque yo no voy a estar toda la vida contigo. Haz de cuenta que la estoy escuchando. Dice, si estás con él, muy problema, vive tu vida, date tu gusto a ti, no a los demás. Pues sí. Abuelada. Y pues, no nos queda más que echarle ganas, ¿eh? Cálmate, Moisés, de mí no vas a andar hablando. Dice, soy mamá chichotas. Pues ya deje volar Y le iba a decir, ya deje volar al pajarito, pero ya no está tan chiquito, ya deje volar al buitre. Pero sale a entender, su mamá chichota, su mamá gallina, no lo dejan hacer nada y al último lado no sabe hacer nada. Los pollos no saben hacer nada. Hay mucha gente que estudia y que tiene cierto conocimiento, pero no lo llevan a cabo, entonces ahí a lo mejor pueden tener cierto conocimiento, pero a la hora de manejar la presión de un recibo de luz, la presión de que te baje la economía, ese rollo se aprende solamente allá en el campo, pues. O sea, saliendo de tu casa vas a poder lidiar con esas presiones. Lo que son las relaciones interpersonales, lo que es la presión de los pagos, la luz, el agua, el internet, o sea, tus gastos, tu ropa, eso te lo da solamente vivirlo, o sea, salir al campo y enfrentarlo, eso es lo que te va dando el callo y el timing para saber manejar el dinero, para saber cuánto debes de gastar, cuánto no debes de gastar. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque llegó un momento en el cual me tuve que abrir de mi mamá y estoy mejor. O sea, llegó un momento en el cual yo me abrí de mi mamá y en ese momento me empezó a ir mejor porque salí de sus faldas, pues. Así dicen allá, aquí dicen en Sinaloa, lo que pasa es que dicen mamá chichotas y papá vergotas, porque también hay papás que son codependientes. Pero bueno, jóvenes, Dios me los bendiga, espero que tengan una excelente tarde. Abuelada, vamos a esperar que a ver si llega el ciclón, que no está lloviendo y lo que está haciendo es un chingo de calor nada más, pero más tarde hago otro live. La neta que voy a hacer otro live más tarde para poder interactuar y para poder participar, que esa es la idea. Sale, vale. Abuelada, Dios los bendiga. Felices.